Yo. Yo. Thank you.
Yo, yo, yo. Dos. Uno. Hola, capitán. ¿Qué esta sorpresa, hermano? Compadre, ¿cómo está? Pues, bueno, aquí motivadísimo, haciendo la segunda temporada de Represento. ¿Y usted cómo le va? Pues hermano, buen llamado. Estos son los llamados que le gustan a uno un miércoles por la tarde. ¿Cómo le ha ido, Captain? Bien, hermano, todo bien. Como te contaba, contentísimo porque ya estamos al aire haciendo la nueva temporada, la número 2 de Represento, acá en vivo y en directo con JLab. Tenemos un programazo hoy día para compartir con toda la gente que se conecte con nosotros. Tenemos a la celda de Bob y tenemos un entrevistado de lujo, el brujo andino, a.k.a. Tom Crowley, nos va a estar acompañando y vamos a estar hablando montón de otras cosas con la celda de Bob de la película Piola. Así que motivadísimo, compadrito. Acá echándolos de menos, como siempre, nos estamos cuidando. Así que eso, pues, aguante toda la gente, esto represento, sean todos muy bienvenides. ¡Wow! ¡No! Qué grande, capitán, weón, qué grande, capitán. Oye, Usted, sí, de yo Mongolia. pensé que estaba Felipe allá donde Panchito, y de repente dijeron, oye, podríamos llamar a los cabros. Y aquí Claro. estamos. Un nuevo capítulo, como dice usted, de Represent, en esta plaza, por así decirlo, que es el Insta. Nos encontramos aquí con los monstruos. Puedo ver que está Felipe de JLab por ahí, también le mando un fuerte abrazo a Chelon Films. Tú, está la celda de Bob, está Tom Crowley, está Mucho Martino y ruido. Anedel, DJ está, DJ está con una seña ahí con las manos, Manuel Neuer, nuestro Manuel Neuer, qué Déjale, déjale. maestro. Y Tenemos los luz platos verde de oro, entonces. los platos de acero. Así Y yo, es. oiga, y nosotros combinados, por supuesto, verde con rojo, más que nada por ahí por la. Por la Navidad, por el Merry Christmas, fecha para reflexionar, para estar con la familia, con un, Claro. para ver cine navideño. ¿Cuál es su película navideña favorita, capitán? Pucha, yo creo que igual que la de muchos, mi pobre angelito, hermano. Aunque Mi ahora pobre angelito, claro. por Disney creo que no la pueden dar en la tele, bueno, en televisión de cable ni Claro. abierta porque tienen los derechos Disney. Así que ahora hay que dejar Disney. Así que cuando lo sube, bueno. ¿Y Oye, usted no, la suya? quiero sumar un título que se pasa por alto de película navideña, que es Die Hard. Dura matar, transcurre la Navidad, hermano. Ah, no, John yo le dije. McClane, sí, pues se acuerda de que el monstruo Buena. época navideña. Así que esa es mi película. El Grinch Bueno, también. Hay y varias. de música, el infaltable Luis mío, ¿no? Luis Miguel, bro, sabe Miguel de Serrano. mí, sabe de mí. Oh, la la, Florcita Santa Bambina. Claus Bueno, llegó, claro, la es la. una temporada para pa reflexionar, un año súper particular, aparte, como ningún otro, así que va a ser una Navidad súper especial. Para que la gente que se pueda ver y juntar lo aproveche y la que no, que esté lejito, puedan comunicarse. Así que Eso. saludo a todo harto aguante, Y monstruos y habrá momento monstras. para celebrar todos juntos. Oh. Eso, momento para reflexionar, como decía Captain, también para, como conversábamos, para brillar en varios aspectos, y es así como en uno de los aspectos del arte. Queremos hablar esta tarde, a propósito del cine, a propósito de las películas navideñas, también hay A películas ver, a ver. raperas, ¿o no? También hay Dígame. películas raperas como How High, ¿o no? Ah, yeah. Nuevamente, Sí. 8 Mile. Oiga, ya a esa lista podríamos sumar Piola, una película chilena que se estrenó en noviembre. Y para eso, ¿qué te parece, Captain, si le pegamos un llamón a la celda de Bob, hacemos una conexión en directo con la celda de Bob, llaman al Con el 30 30 especialista. 45, tarán, tan, tan, ¿o no? Claro, Oiga, se está tenemos al especialista teleportando. acá conectado con nosotros, la celda. ¿Cómo estáis, Darío? Estamos listos aquí Estoy para hablar de ya. Piola. ¿Cómo le va la vida? Hola, ¿Qué cabrón, pasa, ¿cómo están? Darío? ¿Cómo están? Contento de estar acá, estoy yo por lo menos, pues ya que regrese, represento. Así que feliz, saludo a toda la Eso. gente que está ahí interactuando también en el live de Instagram. Crack de cracks. Se suma nuevamente al panel aquí de Represento Season 2. Qué maestro la celda de Bob. Lo hemos dicho varias veces, la importancia de tenerlo acá. Mostró una palabra
calificada y valorada y respetada que es, no es de fácil. Peso. Eso. De peso, digámoslo, de peso. Si usted lo dice, no voy a creer, así que gracias, cabro. A lo que vinimos, a lo que nos compito. A lo que nos compite, vos, Peter. Hablaste de varias películas que son bien de culto, bien sagradas para la formación de cualquier persona que se involucre con la cultura hip hop, que están ahí de culto, que son parte ahí de nuestra filmografía de la vida. Pero fue la rápida. El cine chileno con Piola, que yo creo que también va a tener ahí su reflejo, que es una película muy, muy humana, muy real, y me parece que refleja muy bien la realidad del rap latinoamericano, ¿no? Que ha sido una cosa de echarle aguante, de porfiar un poco, de seguir las ideas, los sueños, trata mucho la adolescencia, los códigos de la amistad, y todo eso que también yo creo que puede ser la historia de ustedes como la historia de cualquier otro grupo o proyecto que pueda prosperar con el tiempo, o puede quizás quedar ahí el talento y a lo mejor la vida te lleva para otros lados. Te reencuentro un poco con ese estado mental de la juventud. Claro, y como creo decís que tú, que es valiosa por lo mismo. Claro. Destacar, como decís tú, el concepto de la autogestión, que le hemos hablado varias veces aquí, que la celda de Bob es hija de la autogestión, liricista también en este caso, y en la película Piola también se muestra harto eso, ¿no? Que finalmente la disciplina propia también de darle importancia a tu propio proyecto, de tú creértelo tanto el proyecto que tenés, quererlo tanto, por así decirlo, que así todo lo posible para que se lleve a cabo. Finalmente tú, claro, uno le da la importancia a las cosas que cree que son importantes, valga la redundancia. Claro, esta película es la ópera prima del director chileno Luis Alejandro Pérez. Él la escribió, la dirigió y trabajó su idea desde la independencia siempre, confiando en un muy buen equipo humano para trabajarla, con gente que quizás conoció en la universidad o fue por ahí, pero en general la película se caracteriza mucho por ese espíritu de sacarla adelante, con todos los pronósticos que pueden ser en contra. Hacer cine en Chile es algo que no cualquier persona hace, es caro y generalmente se recurre a fondos, se recurre a tocar puertas, a un poco tener que acomodarte a lo que la persona que tenga la plata te pueda predisponer. Y en este caso la película creo que batalló mucho para mantenerla en un contexto independiente, para que sea irreverente, para que no... Porque si hay que hablar del Chile real, de las familias reales, de la clase media, de la clase media para abajo, que en el fondo todos somos clase media. Hay que también decir las cosas como son. No se puede fingir que estamos en un país donde está todo bien. Estamos viviendo un estallido social hace 14 meses ya, se ha hecho bastante largo, con cuarentena incluso entre medio, pero aún está ahí resistiendo. Hay cosas que se quieren cambiar y la juventud es el reflejo de eso, es esa inconformidad, es saber que te estáis saliendo de la adolescencia para prepararte a la adultez y quizás no estás convencido en el sistema que te está tocando. Y aquí juega un rol clave, en este caso, en un par de jóvenes, el rap, su motivación, claro, su compromiso, su profesionalismo en decir, hagamos las cosas bien, pero no sabéis qué estáis haciendo. Estáis haciendo música, creéis que podéis tener un camino por ahí, al menos lo único que te llama es tu espacio, es lo único propio que tú tienes, lo único que llamar tuyo, tu casa. Cuando eres adolescente andáis escapando a todos lados, bueno, en el hip hop está la casa, y en ese sentido creo que Luis Alejandro Pérez logró aterrizar bien un estado emocional que creo que todas las personas que estamos aquí compartiendo este live hemos vivido, sabemos perfectamente lo que es, y por eso se hace tan, tan real el verlo ahí como graficado, ¿no? Como eso que uno no sabía explicar, pero ahora que lo miráis de lejos, ahí lo entendí. Cuéntanos un poco del trabajo del director. Antes de empezar el programa nos contaba ahí que 5 años más o menos el hombre estuvo masticando la idea, trabajando en este concepto, que incluso algunas letras que salen ahí son también del director y también que es el mismo que el creador, entonces tiene un gran trabajo. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, yo creo que tiene mucho que ver, como cuando para el primer álbum de Cam, sí, es como dejar eso quién soy yo. Yo creo que tiene mucho de la esencia de él, de su historia personal. Por lo que yo tengo entendido, bueno, él trabajó esta idea, esta película está ambientada en Quilicura, de donde él es oriundo, entonces tiene mucha esa escenografía. Como yo creo que lo mismo que ustedes podrían hacer con Maipú, de conocer tanto su barrio, su entorno, los contrastes que hay, eso llevarle un poco un folclore más popular a través del cine. Yo creo que él fue lo que hizo con Quilicura, y en el proceso mismo fue desarrollando mejor el guión, dándole más chispa. Tiene mucho humor, pero no una comedia, pero tiene mucho humor espontáneo del chileno. Yo creo que eso, hay un muy buen trabajo de guión ahí, de que los textos son reales, de que no,
de que si quería hablar como choro no te sale fingido, está como súper súper real, son pasillos de liceo, son bromas con tus amigos, son lo que habláis en un carrete, son conversaciones filosofales en la voladita, ¿cachai? Pero son reales, son súper palpables. ¿Cachai? Que me quedo escuchándote hablar y bueno, analizando lo mismo que decís tú de la gente que está en este live, porque están los cabros que son audiovisuales, que estáis tú, ¿cachai? Que tenía un medio de hip hop, nosotros tenemos un grupo, el monstruo ahí de Piola hizo una película, finalmente, aunque suene cliché, como un sueño, tenía un sueño y lo lográis, y es como cuando Casey dice, pienso en las canciones que quiero escuchar y las hago, ¿cachai? Como claro. Que siento que él, claro, lo hizo una película, a mí también me encantaría sí, hacer una película, por ejemplo, de hip hop. Siempre hemos conversado, no sé, que el profesor sea, el profesor del colegio sea J. Drog, después que vayáis, no sé, a un lugar y te encontréis con CHR, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, como, no sé, bueno, hacer una wea así. Pero el monstruo lo logró, lo importante de visualizar algo, porque, por ejemplo, también creo que tú, la celda de Bob, también habiendo tanto medio, tú en un momento dijiste, puta, también quiero tener uno, quiero decir las cosas a mi modo, quiero también decir una opinión, porque finalmente uno, al hacer una creación, claramente estáis dando una opinión de lo que sucede a tu alrededor, pues, ¿cachai? De tu visión de mundo, está presente en tu creación, pues, bueno. En este caso lo mismo, entonces me hace pensar en eso, como decís tú, lo de ponerse un objetivo, lograrlo, y después para él como creador ver su película hecha de ser bacán, pues, bueno. Claro. Yo creo que claro, como le decía a él, un parto es un hijo más, es personificar eso que tenéis dentro, que queréis decirlo de la mejor manera y hacerlo bien, con harto respeto, no una película que llegue alguien de afuera a apropiarse de elementos de la cultura de hip hop. El hip hop está ahí, no una película también como presentarla a la película del hip hop, simplemente que tiene mucho hip hop dentro de ella, y creo que lo principal es la forma en que se hizo, o sea, estrujando los máximos recursos, ¿cachai? En términos de presupuesto, esta película se hizo así, con lo mínimo, pero tiene mucha calidad, tiene mucho talento, tiene gente que está en la fotografía, en la dirección, en el arte, cada detalle está bien cuidado y se nota un compromiso, un equipo de trabajo. Pero el resultado es eso, es una cosa hecha con sangre, sudor, la gente coincidió sus vacaciones, pidieron permiso y se grabó en el tiempo que podían, que fue menos de un mes. Ese era su único disparo. Entonces, como esa rima que sacaste delante a KCO, es como también cuando Lírico vio la obra del verso y dice, aprendimos a sacar de donde no hay. Y Violadores también está de alguna manera bien presente. Tengo entendido que en el casting, que recurrieron a escuelas de actuación, así como gente más joven principalmente, más que irse a los más fichas. Uh-huh. El parte del casting era precisamente pegarse una rapia y de KCO, ¿cachai? Creo que el Max, uno de los actores, Max Salgado... ahí como que pudo bien, porque un cabro que además rapea, claro. No tiene una carrera en el rap, pero todo de alguna manera, si le decís pégate un freestyle, se van a pegar un freestyle, tienen esa cosa, esa cultura y esa educación hip hop que ya está más, ¿cachan? No tenés que ser el rapero más rapero centrista del mundo, va a tener cultura hip hop a esta altura del partido. No, pero que bueno que se hizo ese detalle, po, para que no se viera forzado, como decís tú. Claro, po, no podéis poner a alguien que no sabe rapear rapeando como personaje. Oye, de principal, hecho, hay que tener el respeto a la cultura. Actúa también una actriz que es la Ignacia, que nosotros también conocemos y que también es terrible rapera, güey. Que hemos estado compartiendo con ella un par de veces en la tienda y todo, y ella también es actriz ahí dentro de la película. Claro, la Nacha es una de las tres protagonistas, y dentro de los que son esta historia, estos son dos cabros que pueden ir, no sé, tercero, cuarto, medio, dos compañeros. Uno es padre, joven, que trabaja, otro también tiene problemas en la casa, y el personaje de la Nacha también va en ese mismo colegio, pero es como más joven, no sé, segundo medio, pero a la vez más agrandada, como que sus rollos son otros, son cosas que igual se ven harto en la juventud, ¿cachai? O sea, igual, de alguna manera, igual te cuestionás, y todos tuvimos, no sé, pues, amigas o amigos que tenían, no sé, pues, la hermana tenía 15 años y el pololo tenía 21, cosas así, que eran súper normalizadas, pero ahora quizás en este momento que estamos viendo te cuestionás y es como más duro un poco el contraste, es decir, ¿estará bien realmente eso, man? ¿Cómo está el despegue de lo que son el rol de los padres, la madre, el padre dentro de la juventud? Que hay harta desconexión. A mí al menos me llevó como a replantearme eso, cómo era mi propia adolescencia, mi grupo de amigos, la gente con la que uno se andaba relacionando también, y si bien nadie era malo ni nada de eso, había como una desconexión, ¿no? Que como que pasa en la casa, padres todo el día trabajando, y uno va a hacerse su mundo, pues, va buscando su propia familia al fin y al cabo, su propio lugar para estar o sentirse bien. Igual el hip hop en ese sentido es súper consciente igual, pues. Por eso también te hace reflexivo, ¿cachai?
cuestionar varias cosas, ¿cachai? El mismo status quo puede ser, ¿cachai? O el régimen imperante, ¿cachai? Entonces también, claro, pues tiene eso de callejero, pero también el hip hop es consciente, por eso también yo creo que ella se cuestiona tantas cosas, ¿cachai? De hecho, bueno, en el tráiler sale, él está tirando como un rapeo, ¿o no? Con caleta de mensaje, y como termina con un conchetumare, Garabato, claro. la profe lo saca de la sala, pues salga inmediatamente de la sala. Oye, cacha, que no sé si han visto, hay una película de Netflix, de rap, que la niñita sueña eso. Como que es una de una niña que rapea, que está en la clase y como que el profe le hizo una guaterle pesada y la niñita se para y empieza así, pa, 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 empieza a dejar la patada y todos los cabros, los compañeros, ¡ay! Y vuelven y la niñita estaba soñando así como, oh, puta, pero después deja patada. Puta, Claro. en este rato voy a ver el nombre, pero es terrible buena, también es buena para que la vean. ¿Cómo estás, Peter? Oye, y hablando un poco de la música y de rapear, hablemos un poquito del soundtrack que tiene la película, po. Sabemos que es de Quilicura y tiene varios grupos de allá, como Rick Santino, que lo hablábamos de antes, ¿cachai? Hablamos un poquito de monstruo ahí de la música que posee la peli, po. También está Creo Jonas que Sam. está bien jugado el papel ahí de la música, cómo complementa el mensaje. De repente es un estado anímico que la escena habla por sí sola y el rap ahí tiene una buena presencia. Y el rap underground, bueno, el rap en Chile todo es underground, algunos tienen más visibilidad que otros, pero en sí es underground. Y hay de todo un poco, como tú decías, hay grupos como de Quilicura que son históricos de la ZNC, como Nico Deacons, por ejemplo, o gente como Rogue Corp, o cabros también como que han participado los mismos piños, como el Rick Santino, pero también tiene NFX, y que también es oriundo de Quilicura, o Rolando Fino, que es de San Bernardo, o Urbanse, que es de Argentina, hay de todo un poco Yo. ahí, el Ontoro también, que es de la zona norte, entonces ahí va jugando un poco con distintas generaciones, distintos estilos, pero al final es como música que tú, es súper creíble que escuche cualquier cabro de 17, 18 años que está en ese rollo generacional, con las influencias que hay ahora, creo que igual es bien. Obviamente es bien complejo poner ahí, quizás en un Chile de hace unos años atrás uno diría, ah, pero ¿por qué no está este y está este? ¿Cachai? Yo creo que ahora Claro. está equilibrado con justicia lo que podía hacer en relación a una película que dura 100 minutos, o sea, igual tampoco es mucho, ¿no? No, no es una película musical, pero sí tiene muy Claro. bien puesto y representado el rap latinoamericano, creo yo, que igual una banda sonora bien interesante. Y la estructura son los beats de Roof D, que es un muy joven productor. También que pertenece a la zona de Quilicura, ha sacado varios beattapes, los edita por un sello europeo, no recuerdo el nombre del sello ni de qué país precisamente corresponde, pero es un cabro muy talentoso y los ritmos que pone cuando los cabros se ponen a rapear o la música, que de repente son puros beats, tienen una identidad bien propia, que un boom bap bien oscuro, bien sucio, pero a la vez igual fresco, o sea, yo creo que convence, no hay que ser rapero para que te guste la película para nada, una película que es bien humana, bien cercana, bien cotidiana. Yo. Oiga, monstruo, Cuénteme. a la rápida se me ocurre que Piola después en el tiempo puede ser, bueno, como un clásico también, ¿cachai? Cuando escuchemos esas canciones, cuando veamos esos momentos. Y a propósito de eso, creo que nosotros no alcanzamos a conversar acá en Represento sobre el documental que sacó La Celda de Vox cuando fue el evento a beneficio de Cinearte. No lo Ah. conversamos aquí y creo que si estamos hablando de producciones audiovisuales, de rap, clásicos, aporta a la cultura, creo que no podemos dejar pasar tocar ese tema. ¿Qué Como entrevista digo, nos mandamos ahí? no Qué lo buena conversamos en conversación. Qué buena Represento. entrevista, qué buena entrevista Mi estuvo esa, qué hermano, humana, qué buena, weón. cercana. Yo te diría que Hermano, qué quizá una de las documental. mejores que a mí me han hecho, weón. Eso Real. puede quedar ahí como piedra angular, ese documental, y para empezar a crear distintas cosas a través de él, así me lo imagino, weón. Como que podéis pescar Cacho. eso y sacar algo, ¿cachai? Crear sobre eso, o ir sobre un grupo, ¿cachai? Me gusta también eso que se nota en la identidad de cada grupo, ¿cachai? En su momento, en su forma de hablar, ¿cachai? Cambia incluso el lugar donde están, ¿cachai? Claro. Creo que, bueno, fue un verdadero acierto, hermano, y quiero agradecerte por habernos incluido, agradecer también como hip hop, como rapero, bueno, ese tremendo aporte. Yo sé que se demoró, pero valió cada segundo, hermano, de espera, de verdad. Un fuerte aplauso, por favor, si yo puedo apoyar ahí la producción. Eso. Se Sí, pasó.
Está bueno que lo saques porque fíjate que la persona que realizó el montaje de ese documental fue Luis Alejandro Pérez, el director de Piola. No, pero mira, weón. Él fue el encargado de tomar todas estas entrevistas que, ¿te acordás? Impresionante. Fueron primera semana de marzo, poco antes de que nos encerraran. Y fuimos para allá, que era una de las pocas concentraciones con muchos grupos de rap después de mucho tiempo, porque igual con el estallido como que todo se paralizó Sí, en cierta forma y las cosas que habían bueno, eran no nos como habíamos pequeñas y visto. lejanas. Y eso fue como uno Claro. de los primeros encuentros grandes que hubo así. Y bueno, fuimos a grabar lo que Sí. saliera y creo que salió mucho testimonio del alma, pero nos quedamos con ese material ahí, pues. Y Luis Alejandro Pérez, semanas previas a cuando se publicó, lo tomó, le dio una narrativa que es bastante coherente, bastante emotiva. Y bueno, fue un trabajo ahí entre Nicolás González, que se encargó la cámara, Luis Alejandro Pérez en el montaje, Charlie Humos de Pupila Negra, que nos ayudó para pa emparejar un poco. ¿Te acordás cómo fue esto? Pues así con un teléfono ahí, sonaba la tocata por el fondo, es Claro. bien canal, bien callejero, pero qué humano, qué cercano y espontáneo. Y qué bueno que lo tomé así, porque creo que también puede ser a futuro algo como un chichecito de oculto y que ojalá abra a que el hip hop ha crecido tanto que ya no somos solo personajes, hay personas detrás de los personajes. Podemos hablar humanamente como personas, ¿cachai? Podemos llevarlo a un nivel de discusión real. No saber, no estar en el debate qué es lo real y qué no es lo no real, sino que hablemos realidades. Y ahí creo que cada quien tiene su realidad y un cabildo súper nutritivo, distintas perspectivas, pero al fin y al cabo, mucha caleta de lucidez en el mensaje, porque el rap siempre ha hablado eso. ¿Y por qué no las personas que están detrás del arte, qué emoción tienen, qué miedos tienen? Y eso quedó ahí en el documental. Así que bacán, hermano, que lo saquéis, porque la gente que lo aproveche ver está gratis en todos lados para que lo compartan, más allá de las rimas. Nada Vamos a más. compartir, esa información también acá nosotros cuando subamos el capítulo de Vamos a hoy también, compartir para los dos, que claro, los dos pillemos links. ese documental. Oye, y bueno, la película Piola, que no ha pasado para nada, Piola, porque ha estado en caleta de festivales, ha salido en varios lugares, hermano. ¿Dónde podemos verla? ¿Cómo podemos verla? ¿Dónde la encontramos? Ahí pasemos el dato para que toda la La gente se entere. película. La película ha estado ahí con algunas exhibiciones por streaming en los distintos países donde ha estado participando en festivales y en Chile se quedó este último mes en puntoticket.com. Se pueden comprar la entrada, que es como un arriendo y lo pueden ver durante el día. Creo que la pueden ver solo una vez, pero en un respectivo rango horario. Y Ya. hasta el momento está ahí. También estuvo en el portal de Matucana 100, pero eso fue hasta hace unos días atrás. Y aquí hasta fin de año, por tiempo limitado, está en puntoticket.com. Hay un Perfecto. playlist en Spotify de Piola donde también pueden conocer parte de la banda sonora. No es solo hip hop, también hay folk, también hay un poco de rock, hay de todo un poco. O sea, igual tiene buena mixtura, harto nombre underground, está buena. El playlist también lo podríamos compartir aquí en la descripción para la gente que después se incorpore con esto para que igual pueda cachar qué onda, cuáles son los sonidos de esta película que está bastante interesante. Entonces, estamos hablando de Piola con la celda de Bob, estamos hablando de Más allá de las rimas también con la celda de Bob, con Darío. Siempre un gusto tenerlo acá, como decíamos, los links los vamos a compartir en el resumen que después se haga. Y hermano, nuevamente un agrado, agradecer nada más que la conexión. Estuvo buena la conversación, a mí me gustó, pudimos fluir ahí en la idea y eso es lo importante, generar debate también, que la gente ahí pueda opinar. Nosotros tiramos ahí la información más que nada, y la idea es que también haya una retribución de eso. Así que coméntenos qué les pareció la película, vayan a ver Piola, vayan a ver Más allá de las rimas. Apóyenla, Eso, apóyenla, apóyenla. independiente. Así que yo agradecido de estar aquí con ustedes una vez más, que nos sigamos encontrando, conversando, esto que nos convoca y que siga el programa y adelante, el invitado que tienen hoy, que casi lo digo yo, discúlpenme. Sí, maestro, pero no Se está viendo. dígalo usted, Dígalo, por dígalo usted. favor. Alto Por crossover. favor, que venga Tom Crowley, un tipo que tiene muy, muy sensato para conversar. Que venga Tom Crowley. Nada más. No, Darío, gracias por todo. Nos vemos de la otra semana, hermano. Qué Aguante. grande la celda. Qué Qué crack, grande la Darío. celda. Siempre un gusto, siempre un...
equipos destacados del año, ¿no? Del 2020, más allá de hacer un ranking, vamos a destacar los trabajos que se crearon en este año tan complicado, hermano, pero que para la creación ha sido importante. Varios artistas, yo creo que la mayoría de hecho se enfocaron en la creatividad, en sacar adelante desde sus propias casas. Sin ir más lejos, aquí los presentes BNJ y Dropeo Somaxe, acá a Pedro Escamoso. ¡Con Somaxe! Dropo Leo Somaxe, Pedro el Escamoso. Y nada, pues, hermano. De hecho, vamos a hablar de eso con Tom Crowley. Imagínate el freestyle, cómo tiene que haber cambiado en verdad en la escena freestyle con esta nueva realidad que nos tocó vivir desde 2020, bueno, que estamos viendo desde el 2019. Así que eso vamos a hablar con un peso pesado, con un real de la rima, hermano, un crack del freestyle. ¿Lo tenemos ya en pantalla, director? Eso, vamos ya con Tom Crowley. Voy a darle el pase a un gran amigo de Liricistas, a un freestylero tremendo, un gran rapero, una gran persona. Tom Crowley está con nosotros. Así que, vamos, ¿cómo estamos? ¡Qué grande, hermano! Gracias, gracias. Tom. ¿Cómo estáis, Tom? Bien, hermanito, acá. Gracias por la invitación, weón. Bacán verlos, cabros, weón. Igualmente, hermano, igualmente. El brujo, ese es tu AKA, ¿o no? ¿El brujo andino? Sí, ese es como la bajada del AKA, ese como... Claro. El brujo andino, por ahí. Bacán. Oye, ¿por qué el brujo andino por algo especial? Está bacán el AKA, lo conversamos con los cabros. Puta, el momento de que decidí ahí como rebautizarme como Tom Crowley, hermano, todo el rato pensando en Aleister Crowley como el brujo Crowley, ¿cachai? Bajo ese concepto, entonces ahí ya lo adapté al tema andino y ahí ya dije, ya, es el que... Pero ni siquiera fue como tan pensado eso, me acuerdo que una vez lo dije en un freestyle, y de una Red Bull, y yo ahí, y fue como que después me presentaron así como el brujo andino, y ahí ya... Muchas gracias, dijo usted. Vuelvo a decir. Oye, bacán, hermano. Oye, a propósito, bueno, como hablábamos con Benja, en cuanto al freestyle, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Cómo ha sido esa renovación? Que yo creo que debe haber sido, brígida, Bubón. Cuéntanos, sí, un poco. Hermano. O sea, yo creo que quizás uno de los impactos más grandes y más notorios es cómo se hizo la Red Bull este año. Yo fui ahí un televidente más y todo con pantalla verde. Y después ya un escenario va afuera así super Mortal Kombat, o sea, a nivel tecnológico increíble, pero sigue faltando esa energía que el feedback que te da la gente, igual que es como un poquito también por lo que uno va, ¿cachai? Que es por lo que uno igual compite, es como un todo, o sea, yo creo que todos los que hacemos música de una u otra forma, siempre esperamos ese feedback de adrenalina, de la gente, de que ellos sienten que tú estás sudando por hacerlo bien, ¿cachai? Sí, y lo agradecen, pues, y eso también como que falta, ahora ya es como cambiar un poquito el chip y ya es como ir quizás más frontal incluso en cuanto a lo que es como la batalla, pues. Uh-huh. Así como participante lo aplico así ahora en este caso. Oye, pero qué buen detalle, tú, hermano, claramente, porque la energía que se produce así alrededor del escenario, a veces los últimos escenarios están siendo redondos, de hecho, o sea, tenés gente por todos lados, ya no sabés ni... Para todos lados podéis cantar, po, weón. Claro, la energía que se crea ahí, weón, sustenta caleta la batalla, po, weón. De hecho, hay veces que la batalla queda tanto la patada que se vuelve a empezar, ¿o no? Eso claro, se para pierde. Batalla, y para ir la batalla y hacen un conteo de nuevo y ya cuando como el golpe del punchline es muy certero, po, ¿cachai? Y de repente es como la agitación de la gente, más que nada, de repente, más que sea tan certero así liricalmente, claro. Más la agitación del momento, ¿cachai? Cuando ya sacáis esos punchlines que son como, tienen que ver con el contexto por donde está y cómo está la batalla. Claro. Y pues eso, se prende todo, por hermano, es cuática esa sensación, yo lo he sentido a favor y en contra, o así, y cuando se te paran los pelos y caí así como... Oh. Cuéntanos una a favor, a ver, a favor, ¿cuál fue la cita más? Me acuerdo que una fue a favor, que ni siquiera fue una barra de remate, sino que fue una que, me acuerdo que con Kaiser, le digo algo como el payaso, como que el payaso, ¿no? Este loco rapea, así como que hace ta, y dice algo de Ine, y dice yo soy payaso asesino, ¿sí? Yo sobre esa misma que se la pesco, porque era un 4x4, y yo le digo,
yo soy Stephen King, es la ira de Carrie. Están todos mirándome así, yo estaba como parado, por así. O soy Stephen Curry, me llaman el King, le digo yo. ¡No! Ese juego lo hice en la primera barra, bro, hermano. Entonces, fue como que yo la cagá sin el remate, bro. Y ahí como que la gente no me dejó terminar a mí rapeando, bro. Así como que fue como que... Claro, a las dos rimas ya había entrado con todo. Claro, bro. Fue como que... Es que a veces, no sé, yo soy igual de la escuela que más freestalea lo que viene en la cabeza, bro. Entonces... no me guardo como para el remate, ¿cachai? Sí, pues sí, no, trato de no rellenar como para el remate, claro. Bueno, hace poco, para contarle un poco a la gente, estuvimos con Tom ahí en Casa Parlante, en el ritual que nos invitó el Rama, estuvimos freestaleando, tuve la suerte y el honor de estar ahí. Iba después de Tom, imagínate, como decía Pedro, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero el monstruo me dio ahí varios tips y qué terrible aprendido que estamos freestaleando. Oye, ¿Qué tips te tiró? ¿Se puede compartir aquí o no? Eso son ahí. Que le diera nomás, y si en algún momento me estaba quedando demasiado en blanco, que mirara alrededor, el entorno, y la tirara. Y... Sí, hermano, sí. ¿Esa técnica está buena o bueno? Claro, o seguir la terminación de repente. Y es como cuando estás en el básquet, hermano, y hacía una bandeja. Ya tenés la terminación, pero lo que vaya a tirar antes es la magia, vos, ¿cachai? Sí, pues. Sobre todo, hermano, como el empoderamiento de lo que estáis diciendo, po. Por eso la seguridad igual se transmite caleta en el freestyle. Oye, mira, eso. De hecho, claro, como decís tú de seguridad y decías, por ejemplo, una barra buena, te acordabas y que la gente te apañó caleta, pero también decías que te había pasado en contra, po, y ahí tenés que mostrar tu seguridad, pues cuéntanos una así que hayas dicho, sí, ¡oh! Puta, hermano, a mí me pasó también un FMS con Nitro. ¿Cachai? Que nos tocó el concepto izquierda y derecha. Y nos habíamos tirado bomba, bomba, bomba. Y en un momento yo tiro una que no era tan buena. Así, no era buena, hermano, no era obvio, buena. Obvio, sí, no todas pueden ser buenas. Sí, pero, bueno, sí. Claro, claro. Y el Nitro dice como que... como dice... Otra vez la cagó, dice algo, sabemos como el Tom. Y me dice algo de ¿qué querís, payaso? Y caché que hace con las piernas y dice... Derecha, izquierda, hoyito, golazo, mari. Como que hace toda la simulación del golazo. Yo estaba con las patas abiertas, pues, weón, así. Oh. Y sabéis que ahí la fue gente. Un hoyito. Estalló así. ¡Pah! Y sabéis que yo estaba la gente gritando, hermano, gritando. Y yo decía, ya, como, ¿qué hago? Primera vez que sentía esa sensación tan invasiva, ¿cachai? Sí, y como que en esa pienso así. Y digo, ya. Y loco, mientras están gritando todavía. Yo le digo así como, ¿por qué le gritan? Así como para bajar el grito. ¿Cachai? Así como, ¿por qué le gritan? Así, así. Y le digo algo como de, tengo la clase de Maradona. Yo le digo, yo te hago hoyito, paseo, y te la defino de Rabona, y la hago como la Rabona en el... No. En la tarima, pues así le hice todo el efecto, hermano. Así. Y ahí como que la weá ya se cayó, hermano. Yo como, sí, porque si me quedaba callado, iba a quedar ahí todo triste, pues. No, es que aparte ya venían de una buena, después tú le tiras la más buena, sigue creciendo. Sí, hermano, esa fue una batalla que yo ahí, primera vez que sentía que era como, pa, 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 así, los dos construyendo una hueá brígida, güey. Y no, pues salimos aplaudidos, hermano, esa batalla, así brígido, los cabros todos gritando batallón. Hermano, ahí como que yo digo, ya, me puedo acostar tranquilo, da lo mismo si ya no pierdo, es cuando ya gritan ahí, batallón, y yo decía, ya. Bueno, hace poco tuviste también una brígida con Teorema, ¿o no? Tuvo zarpado. Sí, hermano. Eso era por FMS, ¿verdad? Por FMS, hermano. Sí, me tocó con el Teo. Bueno, fuimos hasta dos réplicas, weón. Y es la tercera batalla que tenemos con Teorema, weón. Las dos le había ganado dos. Yo le había ganado las dos primeras y en esta última me ganó él, weón. Pero no, No, pero vi unos presiones. Sí, dijo el hombre. Maestro. Sí, salieron weas buenas, weón. Salieron weas súper finas. Es que el Teo te da igual como para el feedback de construir, pues hay raperos que no, porque sí, claro. Cortan más todo el rato y este loco no, pues te permite construir con él algo como para desafiarse en cuanto a habilidad, ¿cachai? Una cosa claro. Como un teorema, claro. Ocupando las cosas que se dijeron antes, así como... Claro. Claro. Durante el transcurso de la batalla, claro, de repente la deja suelta y yo sé que eso lo puedo responder más adelante en un momento preciso, pues, ¿cachai? Que claro. Sí, pero de repente es como cuático eso igual. Oye, y a propósito, bueno, de experiencia en el escenario de batalla, tu primer campeonato Red Bull lo ganaste al tiro, ¿no? Sí, bueno. Sí, ¿Cómo fue ese?
ese día que llegaste, ¿te acordás? Porque yo creo que igual tu vida cambió después de eso, ¿no? Se vuelve como explosiva, la carrera, ¿o no? Puta, mi hermano fue acuático porque, ponte, no sé, pues yo estaba trabajando en una empresa a nivel publicitario, una pega de oficina, toda la onda. Y en, no sé, pues en agosto, por ahí, por decirte algo, en septiembre, me presento en la de Santiago, gano en la de Santiago. Voy, no sé, a los 15 días, 20 días a Concepción, salgo campeón nacional. Y yo voy saliendo, ponte, de mi pega ahí por donde estaba Costanera Center, hermano, y había una gigantografía mía así en el panadero, pues, bueno, y yo estaba vestido así de pega, pues, bueno, era como que así, la mea volada, Me pues, están bueno. weando, me están vacilando, me están vacilando. La mea volada, pues, hermano, llegaba y así era como que, bueno, ¿qué estoy haciendo con esto? Así era como, ya. Y ahí Claro. igual fue un poco eso, igual que, claro, pues, yo decidí que esto, hermano, como que en cierta forma tomara mi vida otro rumbo a lo que iba en ese momento. Y que lo decidí también tomar como algo que podía sacar fruto y que me pueda ayudar a lo que me gusta hacer, pues, bueno, y Oye. para lo que creo que nací, pues, ¿cachai? Entonces era como que tenía la oportunidad, tómala, pues, ¿cachai? Eso. Y fue cuático, hermano, porque ponte, yo salí campeón de Nacional y yo ni sabía, hermano, que había mundial acá en Chile, no cachaba ninguna, pues, yo me metí nomás, no tenía ni siquiera Instagram ni Facebook, hermano, así nada, como todo, ni nada, hermano. Al tiempo después la weá. Pero en ese momento se lo prometí a mi hijo mayor, hermano, y se la cumplí, bueno, cuando llegué del terminal con el trofeo y él estaba con Spark Cartas y no, fue una Oh, la mea eso fue, volada hermano, con así, la mea bola, Spark. eso fue así, yo una sonrisa así. Por eso es que es como tan especial igual eso, bueno, ese Qué lindo, momento, hermano, qué ¿cachai? lindo. Qué lindo. Claro, Bueno, bueno. y dando un dato rápido, ahora que estamos hablando de esta final que tuviste internacional, el único freestylero chileno que ha llegado a una final internacional, pues, de Con todos los Kaiser, con Kaiser, freestyle. Kaiser también. El Kaiser también, También. sí, también llegó. ¿A dónde En llegó el España, weón. monstruo? Llegó en No, España ahí. contra Inver, weón. El año anterior a mí, weón. Ah, Sí, toda la razón, brother. tuvimos 2 años justo ahí. No, y los cabros La cacha. igual ahora no han tenido la suerte de pasar, weón. En esta última Oye. Red Bull, weón, yo pensaba que era acertijo, hermano. ¿Qué pasaba, ¿Sí? weón? ¿Le tenéis ¿Salieron, fe a no? acertijo? Puta, vi la batalla, hermano, y por todos lados se lo tomaron feo. Sí, ¿Sí? yo dije, se lo tanquearon feo, así como. Puta la weá, weón. Pero el Oye, monstruo será tiene la que puro FIFA. seguir, po, weón. El Una máquina. éxito está Sí, weón. guardado para los que supieron esperar. Sí, weón. Sí, weón. Aparte, es terrible, te la hace socio. Me cae bien, weón. Mi hermano, un Oye, crack, hermano. vamos a volver a ver a Tom en la Red Bull, ¿no? Este otro año me presento, hermano, sí o sí, weón. Mira, anótalo, lo dijo acá el represento, 2020, 23 de diciembre, que volvía de Red Bull, yo le pongo mi ficha. Vamos a estar haciéndole barra, pues, hermano. ¿Sabes? Si quiere Oye, que practicar. sí, porque Acá, si oye, la vas. ¿verdad? ¿Sí o no? Ah. ¿Qué maestro, Tom Crowley? Oye, hermano, pero no solamente de freestyle vive el hombre, No. se Sí, podría hermano. decir, ¿o no? Usted también Sí, hermano. ahí tiene sus temitas, quiere armar una carrera Sí, componiendo hermano. canciones. ¿Cómo eso? ¿Cómo va eso? Sí, Desde bueno, sí, la Elemental verdad. Style. Sí, Mira. bueno, ese fue como el primer grupo que formé con hermanos de como los 14 años, 15 años. Empezamos a hacer música, después uno de ellos se fue a Australia, y seguimos tocando hasta que yo tenía como 24, más o menos, hace como 6 años que no tocamos y juntos, y como que empecé a hacer mis cosas ya por mi rumbo, ¿cachai? Sí, bueno. Y mi hermanito igual como que dejó de hacer rap, entonces ya yo seguí por la mía, ¿no? Tu Y hermano de ahora, claro. sangre. No, 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 mi hermano, así como ustedes, Panita. pues, Sí, un sí, gana de sí. barrio, ¿cachai? Eso, bacán, bacán. Plataforma, nada más. Ceo. Y puta, ahí yo como que ya empezó esta weá como del freestyle, bueno, y yo ya tenía como mi maqueta, mi disco, todo. Y le he empezado a dar vuelta al hecho como de trabajar serio, weón. Si voy a sacar algo, bueno, quiero que sea algo que no tenga nada que ver con mi freestyle, bueno. Así en cuanto a rimas que pueda sacar, quizá el estilo. Armar Claro. una forma y un disco que se recuerde, hermano. Eso es lo que quiero, weón. Y para Bacán, eso he buena. estado trabajando así como bien al detalle, haciendo hartas canciones, filtrando harto. Y quiero hacer algo que, hermano, que hay como un precedente, bueno, del disco, ¿no? Porque creo Bacán. que, como en lo que respecta a freestyle, bueno, ya creo que ya, ¿no? Como que tengo, sé que puedo dar más, ¿cachai? Pero no es como competencia, pero estoy tranquilo con eso. Por lo Sí, bueno. otro, siento que tengo canciones
que necesitan una buena producción y de repente trabajar como con alguien que te oriente de repente lo que es como la producción, lo que es musical, ¿cachai? Como, sí. Tú me cachai, como un productor. Sí, ahí, que te apañe en ese sentido, pues, todo claro. El rato, claro. Sí, Y ahora lo he ido encontrando, pues, bueno, entonces he estado trabajando y he estado haciendo estas colaboraciones, pues. Hice unos foros aquí para el disco de Sabor que salió hace poco. Estoy trabajando también algo ahora con el Big Seiko del Norte también. Sí, de la funeraria. Sí, de la funeraria. Estoy como haciendo harto fit, hermano, antes de ya sacarlo así el disco. Lo tuyo. Me imagino que igual el proceso creativo, claro, pues de hacer una letra, porque el freestyle, como decís tú, es momento, pues ahora, de hecho, puede ser que, bueno, ¿cómo se llama? Velocirrándome está lleno de equivocaciones del momento, weón, ¿cachai? Qué buena esa weá, bro. Entonces, a diferencia del momento de crear una canción, weón, hay un momento de reflexión, podía estar creando una rima o una letra una tarde entera, weón. Hermano, yo, como... ¿cachai que hay una letra de una canción, weón? Que en lo más rígido siempre yo digo empezar una canción, ¿cierto? Porque a veces sí. Hay como formas de empezarla. De repente la empezáis de la nada, de repente la empezáis con algún tipo de concepto que se mete en la cabeza y lo vais armando, desarmando. Sí. Y lo vais separando por barras, de repente los puentes. Y de repente es como escritura vomitiva. Así. Sí. Y a mí me pasa esa hueá así como que de repente ya escribo y escribo, ¿cierto? Sí. Y hay una letra que está ahora grabando que me costó, estuve todo un día, hermano, puliéndole la pura entrada, weón. Y yo soy un weón que se atrapa rapeando y me atrapo toda la weón y digo, no, así. Y era como, nací en el 8-9 llorando, como en el 9-8 Ronaldo, crecí dribleando, no soy dueño del balón, pero tengo el don, vengo de donde se confunde a Dios con diablo, weón, hermano. No. Esta weón así. Pero valía la pena. Hermano, valió la pena esa weón, porque no sé si la podría haber sacado, weón. Sí, ahí le doy vuelta al 8-9 con el 9-8, el Ronaldo con el otro, el concepto de Ronaldo Montesegundo, llorando, naciendo. Era como que estoy tratando de hacer rimando finalmente, weón. Claro, weón. Como en esa... Sí, reimpasa. Oye, y por ejemplo, las palabras... ¿Cómo lo haces con las palabras? ¿Leí harto? ¿Cómo te nutrís de más conceptos? Porque finalmente a veces, como decís tú, empezar, a mí lo que me pasa es que a veces no sé empezar y pesco un libro y ojeo y de repente sale una palabra que te guste y parto así, ¿cachai? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo haces tú? Yo cacho que debe ser muy parecido igual. Sí, tengo como de repente distinto, es como la tincada de lo que quiero hacer con te. Me acuerdo que tenía un libro que me había regalado una vez mi esposa, hermano, y era como de tú por donde lo girabas y sacabas y te daba un mensaje, ¿cachai? Que era como ese de luego que sacáis los papeles, ya, pero era un libro. Entonces lo pescaba, hermano, al azar, tiraba así, lo abrías y decía, ya, bueno, y me ponía a escribir de eso, weón. Así que para abrir la mente, pues, weón. Sí, pues, weón. Y ya ponte ya en escritura, lo que he tomado ahora, hermano, es tratar de escribir como con diagrama de flow, pues, weón. Ponte, tenés las cuatro barras, y si tú te das cuenta, no sé, pues, siempre lo que es como rap, nosotros lo practicamos como, no sé, pues está el titanier. Taca, 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 todo el rato. Y todo el rato cambiando los flows, pero todo el rato. En cambio, con el diagrama de flow, cuando escribís un diagrama de flow, marcáis los silencios. Entonces, como, ta, taca, 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 ¿cachai? Entonces, marcáis los flows mientras vais haciéndolo, escribiéndolo, el tiro. Sí, como vaya haciendo un dibujo. Sí, pues es un diagrama de flow, claro. Claro, un diagrama y ahí lo estoy como escribiendo en esa hora, para tratar de ir como igual evolucionando un poquito. Igual en eso, el beat ahí, terrible importante, weón. Ahí yo creo que lo mejor es trabajar con alguien al lado que esté haciendo los silencios que también tú vas marcando dentro de la... al mismo tiempo, weón. Claro. En la misma sesión del beat, claro. Claro. Oye, aquí, bueno, la gente que está conectada con nosotros, de más que debe haber ahí un alma joven con ganas de freestylear, todavía llega al público juvenil de la nueva generación, así que estoy seguro que por ahí hay alguien con ganas de iniciar la carrera. Con ganas de iniciar la carrera. Yo sé que es repetitiva esta pregunta, pero igual es buena, ¿caché? Un consejo porque... bueno, te voy a pedir un consejo para la gente que nos está viendo y también voy a entregar la pantalla, represento para que usted le hable a su público y le diga cuánto lo extraña,
cuán importante es que uno cuando esté en el escenario esté la gente claro. al otro lado, weón. Para nosotros eso es lo máximo, eso es lo que más le gusta a uno, weón. A mí al menos sí, lo que más me gusta es cantar, weón. O sea, estar ahí en el escenario, obviamente grabar, tener lo suyo, escribir todo, pero estar ahí en el stage. Otra cosa. Eso, así que hermano, aquí están las pantallas de Represento para que usted, bueno, tire un consejo ahí y le hable a su público. Bueno, hermano. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando aquí en la clásica Represento, para que sepan, yo, hermano, coleccionaba esta revista. Tengo algunas que salió la cita y todo, hermano, siempre ahí consumiendo hip hop nacional. Y ay, como decía el Peter aquí, a toda la gente se le extraña caleta en el directo, se extraña esa adrenalina, ese feedback, esa magia, hermano. Esa magia de energía que se da cuando la gente o te canta una canción o te grita un poncho, ya te dicen tu nombre, no vayas. Y ya, y tú te bajáis con que lo diste todo, que es como lo que decíamos la otra vez cuando estábamos ahí en Casa Parlante, que a veces te bajáis como ya, pudimos hacer esto mejor, pero ya es cuando te bajáis y ya lo dimos todo, ¿no? Ya, sí. Mejor la veremos para después, ¿no? Y esa es la adrenalina que yo creo a todos nos da la benzina, ¿no? Nosotros lo hacemos también porque nos gusta, ¿cachai? Nos gusta hacer esto, nos libera todo, pero el directo y la retribución, hermano, el aplauso, el agradecimiento, la gratitud y la misma que uno entrega, ¿cachai? Entonces, que se devuelva en la magia. Sin el público no hay magia, hermano. Yo creo Sí, bueno, bien, sí, de hecho, bacán, le mandamos todo el cariño a la gente, nos sumamos a las palabras del Tom, hermano. Lo máximo. Le queremos pedir, ¿cómo? Eso, hay un rapidito ahí despidiéndose de Represento, ¿o no? Ya, si quiere le tiro una letrita. Un gusto tenerlo aquí. Ya, tiene, lo que usted quiera. Lo que usted quiera, aquí están las pantallas de Represento, hermano. Mucho respeto, bueno, hermano, mucho cariño. La pasamos terrible bien la otra vez que estuvimos y lo invitamos a un temita y eso. Escenario, lo estoy diciendo aquí ahí para que la gente lo grabe. Escenario. Escenario. Bueno, mi gente, Represento, este acapelita es de una canción, hermano, que como decíamos delante, me inspiré por algo en específico. Y en este caso, el uso indebido de los distintos ansiolíticos que te están entregando de forma gratuita en la farmacia para hacerte quedar el cráneo y el alma, hermano. Así que esto es así. Yo. Abrió los ojos, siente que durmió muy poco. Otro día más de producción para este mundo loco. Después de un baño, maquillaje, desayuno, agenda. Prende el primer cigarro y observa flotar el humo. La vida sonríe, pero por cortesía. En estos días que han sido invadidos por la melancolía, pensó que no se iría. La soledad que quiso un día ya no es buena compañía y quiere tirar parrilla. La antigua máquina no para. No hay tiempos para charlas emotivas ni esas cosas raras. Deseó salir de este hoyo, se dice a sí misma. Y sin saber que el error que no se corrige agranda el paradigma. Busca una dirección en la cartera que le entregaron dos días antes. La encuentra un doctor Márquez, profesional a su servicio, y no dudó en llamarle. Tres intentos de llamado hasta que pudieron contestarle. El diálogo resultó un suplicio. Una hora más tarde se encontraba con receta en mano en busca de un reinicio. Dos cajas de ansiolítico y las ganas de sacar esa angustia en el pecho y estado anímico. Estudio, casa, pega y clona, se pam, 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 pa' dormir. La rutina más de un año, problemas pasan, nada es extraño, más todavía la tristeza, dicen que se esconde dentro del espejo el baño, hasta que un día dijo basta, me dejo medicar, dijo basta, la vida debo disfrutar, amar, conocer, viajar, pero nah, va a sentirse como en miseria, rata por un fans, tras cuatro días de estar limpia, el sueño no puede conciliar temblores, paranoia con un miedo irracional, pánico, ya siente pánico, es un síndrome brutal, tirada en la cama en posición fetal, intentando rezar hasta el desmayo total, diagnóstico final, irreparable daño cerebral, lobotomía espiritual, es otra zombie en la ciudad. No refuto a Rubén Blades, todo tiene su final. Good. Oye, puro fuego, mi hermano Tom Crowley, hermano. Está quemando Represento esta tarde con sus barras. Muchas gracias por la confianza. Aguilado, hermano. Manso Rap, eso se viene en su disco, esa letrita que está ahí trabajando. Hermano. Así que está a gusto. Ahí se viene. Hermano, máximo, puro fuego nomás, Tom Crowley. ¡Candela! Le mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por estar con nosotros, hermano. Nos veremos por ahí quemando el micrófono, soltando las rimas. Ya sabes. Abrazo, nos crack. Vamos a juntar en el estudio pronto, mi pana, así que nos vemos luego. ¡Esa! Chao, hermanito. Cuídese, mi rey. Chau. Cuídese, hermano.
Ya, hermano, qué privilegio tuvimos recién de estar hablando con el Tom, hermano. Muchas cosas para sacar, tenemos varias cuñas interesantes ahí que podemos rescatar, brother. No, Así sí, que bueno. de hecho yo creo que no sé si hay que robarse la palabra, pero la capela que tiró el monstruo igual se escucha bien, bueno, hay alguien que Sí. después se corte. Por eso Me te imagino digo. igual escuchando la capela ahí en el camino, en la yeca. Así que, no, buen, bacán, 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 Tom Crowley, le Bacán. mandamos buen. Un gran abrazo, gracias por la disposición, hermano. La pasamos terrible bien. Estuvimos hablando ahí de la creación de la lírica impaciente, pues, mi hermano Captain Carva Sí, weón. Studio. Ya tú sabes. Oye, Oye, bueno, hemos Captain, tenido. Dígame, dígame, dígame. ¿usted quiere hacer un resumen? No, yo le iba a preguntar si le había pedido algo al viejito Pascuero, pero si quiere hacer un resumen primero, adelante. Le pedí felicidad. Nada más, la Nada pasamos bien. más, paz. En Bien. realidad, paz, tranquilidad, weón. Yo, en realidad, estos tiempos complicados para todos, weón. Si hay algo que podría pedir, weón, es paz, en realidad, salud para toda la gente, weón. En Pero todo si me caso, dicen algo, igual me gusta. yo que Igual me conozco a gusta un Capitán hace micrófono años, Rode. claro, y por abajo, si puede ser un Y por abajo micrófono decía Rode, Rode se agradece. NZT. Bueno, pero yo conociendo a Capitán hace años, debo decir que a Capitán lo que más siempre le ha gustado a la Navidad es comer rico. Eso el monstruo dice, yo, hermano, no. Nos fuimos ya tú sabes, antes cuando vivíamos cerca nos juntábamos con él ya tú sabes, para ir cagado de hambre y sentarse hermano y comer así. Bueno, Una el verdadera menú acá en mi masacre. casa, el menú en mi casa no cambia mucho, ¿eh? Pero es hermoso, porque no lo comemos durante el año tampoco, bueno. Claro, Pero ahí, claro. carne, el típico salsa champiñón, papa No, ¿cómo duquesa, es? era. ¿Qué se Y va a por supuesto. manjar? Yo, aquí la pis, nuestro plato de tradición también es el pastel de jaiba Toma, para Navidad no. en estos casos. Después no se puede mover para abrir un regalo. Contando los minutos Claro. para estar frente a ese, ¿cómo se llaman los de Greda que le decimos? El El librillo. amiguillo, amiguillo, librillo. Librillo. Amiguillo. Amiguillo. Vamos a ver en el amiguillo, en el vecinillo. Eso. Oye, estuvo bueno el programa ahí, la celda de Bob, no está escribiendo programón, hermano. Gracias a usted, crack, por estar ahí apañándonos. Se vienen varias cositas con Represento. Estamos armando ahí un buen canal de YouTube. Vamos a estar formando un canal en Spotify para poder subir el podcast. Esto para que lo podamos escuchar. Así que estamos terrible motivados con Represento temporada 2. Oye, Bacán, hermano. Dime. en ¿cómo se llama? Las temporadas 2 son buenas, igual en las series siempre, ¿o no? Yo encuentro que Hay son algunas buenas que las sí, otras que temporadas. guatean. La 2 y la 3 yo siempre encuentro que son buenas. Oye, mira, aquí me escriben algo que no es de serie, algo que no es de película. ¿Cómo se llama? Las balaceras, la última Balacera. balacera en Maipú, hermano. Hoy día hubo Yo otra. cuando caché que es loco, porque uno ha pasado calete de veces por ahí, pues, bueno, los buenos malditos que pasaron parando por ahí, hermano. Valen No callampa, sé, hermano, valen loco. callampa, porque ahí, hermano, pasa caleta de gente, weón. Pasa cualquier gente, weón. Puta. Hemos pasado por ahí caleta de veces, weón. No, imagínate Anoche, lo que es José. Pedro disparar a una feria navideña también. Eso es ya más complicado. Es una persona enferma, yo creo, alguien que tiene otra mala. Así que cuidarse toda la gente, estar aguja, tratar de andar acompañado, tratar de no exponerse acá en Maipú, que está mala ya la cosa por ahora. Y bueno, ojalá se encuentren, como se dice, a los responsables, weón. No sé, weón, yo creo que cómo no los van a pillar, weón, si hay cámaras por todos lados, weón, deberían haberlos pillado ya son buenas. Pero bueno, ya Por eso te sabemos digo que que los tenés que innombrables darse. no hacen la pega. Ya sabemos que los innombrables no hacen la pega, ¿sí para qué? Me voy a Por eso, perder como el dice tiempo. Captain, a cuidarse nomás nosotros mismos, entre nosotros y a esos bastardos que dispararon, weón. Bueno. No voy a decir nada porque estamos aquí en represento. Sí, Pero bueno, pero merecen lo claro, había peor, que hacer. merecen lo peor, merecen lo peor, Pero había merecen que lo hacer peor. la mención porque son nuestros barrios y. Y claro, fome ver cómo suceden cosas donde uno normalmente juega la pelota o anda pasando con la polola, con su hija, weón. Sí, Fome. bueno. Esa Estar parte del vivo de este tiempo, McDonald's, bueno. para la gente que no es de Maipú, esa parte que donde sucedió por lo que yo caché es donde está el McDonald's, po, ¿no? Ahí, hermano, cualquier gente, Claro. Tokio, decimos con el Benja, en un momento en Tokio. esta fecha, sí, bueno, lleno, 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 bueno.
y tanto de gente mayor, menores, ¿cachai? Onda, no, bueno, de perro. Sí, eso, sí, oye, sí, vamos a la cápsula, vamos a la cápsula, nos dicen por el teléfono y estamos listos. Oye, yo ni siquiera sé qué cápsula es, así de sorpresivo yo es. Sí, sé, yo sí sé, yo sí sé. Me quiero quedar con la sorpresa. No, yo sí sé, hermanazo, tenemos la cápsula. A ver, dígame de... una pista. Cuando lo grabamos hacía mucho frío. Ay, tiene que ver con los platos de acero, con las manos de Manuel Neuer. DJ está. Nada más. Ya. Oye, entonces vamos a verla al tiro. ¿La vamos a ver al tiro? ¿Qué me dice el señor director? ¿O... vamos ya, a verla vamos, entonces. Vamos a transmitir al tiro una cápsula. Represento que hicimos especialmente para ustedes, especialmente para este capítulo. La fuimos a grabar a Galgarro, ¿era eso? ¿O el Quisco? Galgarroots. Bueno, la gente ahí lo va a ver y va a identificar. El que le identifica se gana ahí un arbolito de Navidad de clase de capitán. Ya pues, vamos a ver esa excelente cápsula por J-Lab, puro crack, J-Lab. You want a fresh? You got it. Yo. Y ahí está. Listen. The next time we meet, we either friend or enemy. Let's get scratching. Tremenda cápsula. You want a fresh, you got it. ¿Qué dice Santa Claus? Que Panchito se ganó su regalo esta Navidad. Impresionante el DJ. Impresionante. Y el regalo van a ser 10 canciones nuevas de liricistas que tiene que grabar. Ya lo sabe. Está feliz, para... lo sé. Está feliz, yo está lo sé. Qué gran regalo, Santa. Qué gran regalo, Santa. Qué gran regalo, Santa. Dime. Hoy estuvo buena la cápsula, ¿no? La pasamos sí, de bien hecho, grabando ese día. La pasamos bien. De hecho, tenemos varias sorpresas para esta temporada. Partimos con la primera, que es You Wanna Fresh, ahí frente al mar, ahí en Algarroots. Qué momento, compadre. Impresionante. Estaba flotando ahí. No, y de hecho, ¿cómo se llama? Está con audio real, Panchito de verdad estaba sonando, estaba haciendo los trucos, no va con el tema atrás, el que salía en el disco Bon Voyage, estábamos sonando, así que había todo un operativo que no se ve ahí, que está obviamente detrás de cámaras, pero estuvo terrible entretenido, teníamos ahí la camioneta de J-Lab, estaba mi pana Gato, que le mando toda la bless, estaba mi pana Chelo Films, de Cat, Chelo. Creo que Aki no estaba en esa jornada, eso sí, ¿o no?
no estaba ahí. Hubiera sido demasiado genial. Qué maestro, ¿no? Pero la... ¡Genio! No, pero... ¡Genio! Así que se vienen varias cositas porque aprovechamos ese fin de semana que fuimos, hicimos todas las cápsulas de Represento temporada 2, ya están. Están en el computador de Felipe, así que si se filtra, sería... ¡Candela! Pero, claro, no lo voy a poner en la carpeta Ares, porfa, Felipe, porque va a salir ahí en el buscador, weón. Pero estamos motivados con este Represento. Oye, de todas maneras... ¿Qué más puede decir? Que ahora vamos a subir la cápsula, ¿verdad, ahora, Alinta? Eso. Alinta. Eso, ya, de todas maneras, va a quedar la cápsula ahí arriba en nuestro Insta para que la gente lo pueda apreciar ahí a su manera. Así que, mortal. Oiga, ¿y quién es el que está ahí detrás del Insta del Liricista? No, nadie lo conoce. Es como un Bosley, habla nomás. Nadie lo conoce. Nada más, nadie ha visto su cara. Yo sí, weón. Pero ¿sí? Bueno, soy del Liricista de mis 10 años, weón. Sí, weón. Una vez lo vi, tuve el placer. De hecho, tuve que ir yo nomás. Nos juntamos una vez, weón. Es como el... Sale como su mano ahí en un sillón, claro, ¿o no? Claro. Nada más. Uno tiene un gato bien. Y en el otro tiene un perrito igual porque le gustan los perritos y los gatos. Hay que reconocer. A todo tipo de animal. Como casi todo. Le gustan las mascotas en general. Sí, esto. Oye, muchas. Que no hemos pasado bacán, se pasa rápido la hora siempre que hacemos Represento. Bueno. Oye, antes de cerrar, bueno, quería agradecerle, bueno, a Darío que estuvo con nosotros, a Tom, pero también a la gente que está atrás de cámara, a Martino y a Nedel, a Jay Lava, a Chelunder, a DJ Star también, que está ahí parando todo el operativo también desde su casa, DJ Star. Así que nada, pues bueno, bacán Pedrito estar haciendo Represento, hay que cuidarse, tenemos varias sorpresas, así que a disfrutarlo. Aunque sea una horita de llevar un poco de alegría a sus casas en estos momentos tan acuáticos, así que vamos a cerrar con todo el año, con toda la energía, mis panas. Nada más. Eso, justamente, como dice Captain, esa fue la motivación de hacer este Represento, de entregar ahí la blessed, de apañar en estos momentos complicados, por último, un ratito ahí con un poquito de alegría al estilo Chichas, además de conversar y entregar información de lo que tanto nos gusta, que es el hip hop, el rap. Así que vamos a seguir los miércoles. ¿Está buena esta hora, Capitán? Nos volvemos a conectar el próximo miércoles. ¿Qué dice el equipo? No, manito arriba, quiero ver esos deditos. Bien. Está buena esta hora, está buena. De 9 a 10, ya. Está bueno, me gustó. De 9 a 10, póngale una fichita. Más late, es como más late, ¿o no? Claro. Más de conversación. ¡Claro! ¡Este gallo! No, está imitando el papel de Funao, bro. Completamente Funao aquí, pero le sale chistoso a Kramer. Si más que nada, estamos imitando a Kramer. Claro, sí. ¿O no? Ese es el maestro. Maestro. Oye, ya, mi pana. Ya, mi perrito. Bueno, mañana es Navidad. Eso, feliz Navidad a todos. Que lo pasen bien en familia, que tengan una linda cena todos. Ojalá podamos disfrutarlo. Y eso, les mandamos un abrazo acá de todo el equipo de Represento. Felices fiestas. Disfrútenlo. Liricistas en la casa. What? Represento, nos vamos. ¿Qué día ya está? ¿Qué día ya está? Ha 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 ha.